Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Si no me conocéis, yo me llamo Nayade, os podéis suscribir en el botoncito ese que vais a ir a ver ahí abajo y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos. Bueno, primero voy a comenzar. Si sois pajaritos, es que bueno, pues están aquí en el jardín, yo les amo y he abierto las puertas y la ventana y entonces vais a ver que tengo más luz por este lado, pero es que está entrando pues el solecito. No, por como sois tantas las que me habéis dicho cuando voy a las tiendas a hacer los vídeos, ya sabéis, de las nuevas colecciones, siempre me decís que me pruebe la ropa. Yo por falta de tiempo, bueno, pues no puedo hacerlo a veces. Entonces, como me he comprado un montón de cosas de Zara, y sí, hoy el haul va de compritas de Zara, os voy a enseñar, bueno, pues todas las prendas, en especial un jersey al que yo tenía muchas ganas, que el mismo día que salió en la página web, os lo puse, si no recuerdo mal, en la foto de comunidad, pero bueno, pues ya lo tengo en mi poder y estoy súper contenta. También una sudadera que me compré la semana pasada, que se agotó en 2 días, no sé si la habrán vuelto a reponer en Zara, y que es una pasada, y también os la quiero enseñar por si, bueno, pues la han repuesto y ya la podéis comprar online. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es esta blusita, que también le tenía muchísimas ganas, que tiene este chaleco de tweed. No solo es tendencia, bueno, pues la combinación de dos tejidos en las prendas, sino que también van a ser tendencia, y lo son ya los chalecos, pero también el desflecado también es una de las tendencias. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de blusita por el cuello, este cuello bobo o bebé, como lo queráis llamar, porque es un estilo así como muy lady, que te lo puedes poner, bueno, pues tanto con una falda para que parezca como más elegante, por decirlo así, pero a mí me gusta mucho, bueno, pues romper ese estilo lady pues con un vaquero, dándole un toque así como más informal. Luego por detrás, va solo hasta aquí con los flequitos, y bueno, pues como la mayoría de las prendas que estoy viendo esta primavera, van al cuello con un solo botón y luego va abierta en lágrima. Es una blusita muy bonita, ¿no? Muy bonita, que no sé, a mí me parece que hay que tener esta primavera. Otra de las prendas que me compré ha sido este vestido camisero. Espero que lo podáis ver bien con el solcito que está entrando ahí por un lado. Bueno, pues el vestido camisero es un diseño clásico que bueno, esta primavera se ha encargado Zara de renovarlo por completo. A mí me gusta mucho porque, bueno, este tipo de vestido es muy versátil, porque te lo puedes poner con unas deportivas blancas y queda fenomenal, como te lo puedes poner con un tacón siempre que sea moderado, que es como a mí me gusta, y lo puedes llevar, no sé, en un día de diario, tanto para ir a la oficina como para salir a cenar. No sé, a mí me parece que es un vestido muy versátil. Tiene la manga por debajo del codo y luego, bueno, pues va abotonado por delante. Creo que su precio era como de 39,95 o algo así. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wing. Sé que os he dicho que le tenía tantas ganas desde que lo publicaron en su página web, y es este tan bonito. Y es que esta combinación de, bueno, pues los pompones con las flores, la verdad es que me encantó. Tiene este cuello de pico que estáis viendo, y este cuello lo que hace va a ser un efecto óptico de alargarnos el cuello. Además, ese cuello en pico así favorece a cualquier tipo de pecho, o sea que queda muy bien y muy bonito. Y yo ya os digo que por falta de tiempo no me lo había podido comprar, pero que en cuanto he podido comprármelo, digo, este no se me puede pasar. Además, es que son como mis colores favoritos, el rosa y el beige o color crema. Y a ver qué precio tenía este. Yo me he cogido la M, que la verdad es que me va bastante bien. Me costó 29,95 y es cortito, como podéis ver, y con un pantalón de tiro alto, una falda, es que queda genial. Estoy encantada con esta compra. Ahora os voy a enseñar un jerseycito que me he comprado como para la transición esta primavera, pero que todavía
hace fresquito por la mañana, entonces lo vais a poder encontrar, creo que pone como sudadera tacto suave o algo así, pero bueno, pues es un jersecito que la verdad, yo que sé, tiene las mangas abullonadas, pero como tenía estos abalorios así como de perlita, digo, oye, que le dan un toque así como más elegante a un outfit casual. Digo, pues por eso, lo teníais también, si no recuerdo mal, en negro y creo que en beige, que también me lo tenía que haber comprado en beige porque tenía un precio muy asequible, yo no sé si era 17,95 o algo así. Digo, mira, en vez de comprarme una camisetita normal, digo, como que me compro este de cuello redondo, tiene algo así de tendencia como son las mangas abullonadas y no sé, me pareció también muy bonito. Y ahora os voy a enseñar una sudadera que os va a encantar y es esta. Esta, pero es de Disney, pero tenemos un problema con esta sudadera. Y es que creo que al segundo día que la sacó Zara se agotó. No sé si la habrán vuelto a reponer. Hace creo que 4 días que me la compré. Y es que en el momento que la sacó Zara dije, tiene que ser para mí esta sudadera. Las que ya me seguís desde hace mucho tiempo sabéis que me gusta, me encanta Disney. Y cuando vi esta manga aquí con Mickey y con Minnie, de verdad, sobre, y también me gustó mucho, bueno, pues es que es súper suave, que se adapta perfectamente al cuerpo, es muy colorida, que eso también me gustó mucho, pero tengo que deciros la verdad, que una amiga mía me dijo, cómprame una, que es que yo no puedo ir a... Y ya no había, o sea, al día siguiente ya estaba agotada. Ojalá y la hayan vuelto a reponer, yo sí encuentro el enlace, pero es que ayer intenté otra vez buscar el enlace y ya no estaba. Entonces, si la vuelven a reponer, pues estaros atentas las que os guste. Me ha costado 25,95 y oye, pues la verdad estoy muy contenta de habérmela comprado en el momento que la sacaron. Entonces, pues no os puedo decir nada más. Si está el enlace ahora cuando termine de hacer el vídeo os lo pondré y si no, pues bueno, pues mirad en la página así más asiduamente. Bueno, y ahora os voy a enseñar otro vestido que me he comprado con idea ya de prima, para ponérmelo tanto en primavera y verano. Es un vestido midi, ahora os voy a dejar por aquí un clip que viene con este cinturón en color camel que me encanta. Digo, mira, pues en primavera lo que voy a hacer es que me lo voy a poner o bien con una biker que tengo de este mismo color. Os digo una cosa, si no os apetece, a mí me gusta el cinturón porque se queda muy ajustado al pecho y queda la verdad muy bonito, pero si no os gusta con el cinturón, bueno, pues le quitáis el cinturón y os digo una cosa, con unas deportivas blancas y una cazadora vaquera queda muy bien. Tanto para primavera con la cazadora como para verano, es súper fluidito, lleva forro y si no recuerdo mal lo tenían también en color rojo. Ya os dejaré luego el enlace para que lo veáis. Bueno, lo siguiente que me he comprado ha sido una falda pareo. La falda pareo creo, si no recuerdo mal, que es el tercer año que viene en primavera como tendencia. Si la veis, bueno, ahora mismo está abierta así, el cruce es lateral. A ver, un momento, que es un poco complicado esto. Ahora os voy a poner un clip para que la veáis. Es esta en negro así, a ver, y luego, bueno, tiene un bolsillito ahí, os voy a poner un clip para que la veáis. Y bueno, esta me la he comprado con una blusita blanca, que quiero que veáis el clip. Ahora os voy a enseñar la blusa para la parte de arriba de la falda que os he enseñado, para ese lugar donde tengo que ir así como más formalita. Digo, mira, esta blusa me encantó, que por cierto, esta blusa se la vi yo antes de ayer a Nagore en Supervivientes. ¡Qué casualidad! Digo, mira, me la compré porque, bueno, pues en el cuello, como podéis ver, tiene esos abalorios, luego el lazo, que le da así un toque como más elegante. Y ya una vez que vaya a ese lugar, pues lo que voy a hacer es que yo me la voy a poner con unos vaqueros, me hago así como la raya a un lado, me recojo el pelo y voy perfecta, ya tengo solucionada la parte de arriba. Otro de los tonos que va a ser tendencia esta primavera va a ser este, el verde menta. Este va a rivalizar con los tonos coral, pero va a ganar la partida.
Lo vamos a ver tanto en este verde menta, en su versión en pastel, como en neón. Ahora también se está incorporando mucho, que lo estoy yo viendo mucho en las tiendas, el verde menta en el estampado de piel de serpiente, que queda también monísimo, me ha encantado. Bueno, que me he cogido este, que es de 8, de puntito, como estáis viendo. Os lo voy a acercar ahí, a ver si puedo, o estáis viendo un clic para que veáis cómo queda. Y bueno, pues es de cuello redondo y es cortito. Entonces, yo me lo he probado con la falda pareo esa que os he dicho antes y queda muy bien. A ver, este vestido no me lo pensaba comprar, pero cuando lo vi dije, mira, tiene que ser mío. Es este, y es que yo quería un vestido así como con bastante volumen, de porque ahora se lleva mucho y que no fuera solo pues la manga abullonada o la parte de arriba la que tuviera volumen, sino la parte de abajo. Encontré este por 25,95 y me encantó. O sea, la parte de arriba se ajusta perfectamente y la de abajo pues es poliéster y la verdad pues no hace falta plancharlo, me encantó eso. El precio, como os he dicho, era muy asequible porque eran 25,95 y si le queréis romper, bueno, pues el look, el total look este en negro, bueno, pues le ponéis un lazo de algún color que os guste. Yo tengo pensado, la verdad, ponérmelo con unos zapatos que tengo en rosa fresa precioso y me encantó. Para dar un toque así como divertido, pues estaba muy bien. Antes de terminar, que me he comprado este cuerpo tan fluidito, que por cierto viene en conjunto con un pantalón que estoy pensando comprarme también, porque con unas sandalias tiene que quedar precioso por si tengo que ir a algún lugar, y lo había tanto en este color como en tostadito y también era bastante baratito, creo que costaba como 19,95 o algo así. Si puedo, os voy a dejar por aquí tanto el clip, o ya lo habréis visto, como la foto del pantalón con el cuerpo, porque de verdad tiene una caída que lo vais a poder llevar si tenéis un evento, de verdad, porque es que tiene una caída fantástica. Bueno, estoy encantada, de verdad, o sea, os va a dar como mucho. Si vais a ir a una comunión ahora, en mayo, o algún evento que no tengáis que ir demasiado elegantes, pues por 30 euros os compráis este mono que me he comprado yo y os va a encantar. Es este mono que os voy a enseñar. De todas formas, os voy a dejar ahora un clip, porque con unas también, yo todo, pero es que me encantan las sandalias, por eso siempre aconsejo sandalias, porque a mí me encantan las sandalias. Entonces, con unas sandalias, bueno, de verdad, o sea, qué caída. A mí cuando vi este mono dije, Dios mío, así, es tipo globo, pero queda tan bonito puesto que os lo tenéis que probar, porque bueno, ahora cuando lo veáis en el clip me decís si os gusta o no, porque de verdad, o sea, es súper bonito. Y digo, pues también, no llegaba ni a 30 euros y esto a mí me va a salvar también de algún evento que otro. No sé si lo tenían también en negro, pero no, a mí el que más me gustó es este tono. Se tiene aquí como un lacito para ajustar, pero a mí me gusta que quede ano. Y nada más, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Besitos de colores. ¡Muah!